Aquí todo en orden. Ahora los voy a leer. Sé que están ahí muy, muy, muy entusiasmados en el chat. le Estamos haciendo contraprogramación al Real Madrid. Ahora se van a ir al descanso. Están ganando 1 a 0 mientras estamos acá jugando. Este, ellas están jugando mientras nosotros estamos en stream. Y este, vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de todo. Y, y además, y otra cosa que se nos agrega no quedó en el tintero, fíjate vos, la vorágine en la que vivimos de fútbol femenino. no quedó en el tintero las calificaciones de las pibas del partido del otro día, del, del partido de la vuelta contra el Athletic Club. Acá lo tengo muy presente. Muy a mano. Así que también lo vamos a hacer, porque no vamos a dejar un partido sin sin calificar, no tendría ningún tipo de sentido. Voy a leer rápidamente a la gente hermosa que está por aquí agitando la vis, pero hay algún decapitado por ahí, creo que era Juan o José, no me acuerdo, que comentaba que era lamentable que no se haya podido ver el partido de las muchachas del filial. Eh, lamentablemente no estaba televisado, o sea, no es que uno dice, bueno, no lo puedo ver porque estoy geobloqueado, so porque no pagué tal. No. No estaba televisado directamente. Eh, a veces los pasan por Sport 3, busqué por todos lados. No estaban en Sport 3 tampoco. Estaban pasando otro partido ya con no sé qué. Bueno, no importa algo de fútbol masculino. Eh, y no estaban pasando el partido de las pibas. Yo igual lo seguí el minuto a minuto con, con, con la máxima emoción. Este, enchufadísima, como si lo estuviera hace, de cuenta que lo hubiera estado viendo en, 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 en el cine, no importa, mi, con mi imaginación y lo que la gente iba subiendo a Twitter, fui viviendo de alguna manera el minuto a minuto de ese partido que es muy emocionante todo lo que pasó. Mac, hola Felipe, me quiero oro por si no me puedo conectar, ahí ya está mi like, muchas gracias Marta, querida. Erika Aguilar, buenas tardes, buenas tardes, lindo partido, mañana para acercarnos más al título de Liga F, aguante Chubut. Grande Eric, hola Chilocó. Eh, 6-2 ganó el Barça al Depor, Sí, eso, ahí, 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 ahí vamos a ir eh, con eso a detallarlo todo, todo, todo. todo. Gran resultado del B6-2 sobre el Deport. Eh, con la presencia de la tribuna del Lexus, quien ha, habrá gozado, que da calam... Habrá gozado como nunca en la vida, aunque visto esa perspectiva, perdió el Depor, este Pero a su vez, si, si queda. Prim... Bah, todavía van primeras, parece por un punto en la tabla. Pero, si así fuera, como que el, el filial las, las pasaran. Eh, igual el filial no puede ascender, así que tan triste no es la historia. Victoria ante el líder, decía Álvaro. Eh, ¿Será el día de frío titular? No lo sé si ya estará como para ti, tú. Buenas noches, Ramón. Muchas gracias por sumarte. Hola, Iván Piechowski dice, hola, Flepe, mil gracias por compartir el enlace de la NWSL. Esta mañana le he preguntado a la IA, ¿dónde podía verlo? Eh, y la muy tonta confundía la Nations League. No, claro, está, este, se puede ver todo gratis la NWSL. Está brutal. Yo, bueno, de hecho, esta noche voy a comentar un partido de, esta noche vamos a estar con, con Bimbo comentando en Twitch. No voy a estar acá en YouTube, voy a estar en la morada. Eh, comentando eh, Espera, ¿cuál partido era? Porque son todos más o menos a la misma hora. Eh, dame un segundo. Ah, eh, sí, el, el Seattle Rain contra el Washington Spirit, el equipo al que se va a ir el Jonah. Seattle con, Rain contra Washington Spirit, o sea, el que era el OL, el que era parte del OL del, del Group, del Grupo del León, que ahora ya no es más parte del OL Group, ahora es Seattle Rain de nuevo, vuelve a sus orígenes, contra el Washington Spirit, que es el equipo de Michelle Kang, así que lo vamos a estar comentando ahí con el bimbo. Eh, y todo eso se puede ver gratis en cualquier parte del mundo. Así que está para. está bueno para aprovechar porque encima son horarios que no se pisan con Barça ni de casualidad, porque son otros horarios. Eh, y si algún día se pisa, por supuesto que no, no, no vamos a quedar a full con el femenino, pero quiero decir con el Barça. Este, si alguno le da curiosidad o lo que sea, lo puede ver gratis, y son horarios que, eh, que están, están buenos. Algunos otras noches, otros no tanto. Este, pero se, se puede disfrutar. Buenas tardes, Yaritza. Hola, área de Plutón. la genia, área de Plutón. Estuve haciendo todo el seguimiento este, allí por el Discord con, con todos los resultados del minuto a minuto. El otro día fue el partido de Copa escuché muchas críticas al equipo, dice Álvaro. Sí, hay muchas críticas todo el tiempo que algunas, digamos, eh, algunas no y otras son bastante injustas, ¿no? O al menos... Al menos eh, me da la sensación de que hay muchas críticas que no, que no tienen una perspectiva amplia ¿no? de, de, lo que es la, de lo que es la temporada o de lo que es el equipo. ¿no? Había gente en la caja de comentarios diciendo como, no, qué desastre, porque no se puede jugar con esa defensa, que tanta rotación, que al final... Y es como, bueno, pero si vos querés que en los partidos importantes podamos llegar... Y poner a las titulares sin que las titulares estén refundidas porque lo juegan todo, tenés que dar rotaciones. Y lo mejor de todo es que igual se ganó. O sea, es como... Hay gente que realmente yo creo que no sé en qué realidad paralela viven, porque no existe otro equipo en el mundo, del, del deporte que sea, que, que juegue más de 40 partidos de la temporada con todas sus titulares ganando. O sea, digo, no, o sea, si haces eso, llega fundido. A, la, a los últimos partidos que son los que te definen los, los títulos. El gol fue de Ivana con esto, lo digo todo. Ah, mira, 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 grande Iván. No sabía quién había metido el gol. Eh, le están dando un baile al Real Madrid, dice, dice Alexis. Eh, ahora sí, fíjate que hace unos minutos no estaba tan mal el Real Madrid. Eh, buenas noches, Jesús, gracias por sumarte. Kansas y Portland, lo dijiste bien. Bien, bien, bien. Entré, me entró entré la duda. Me entró me entré la duda porque. Este, tengo una ensalada de, de, de data en la cabeza que ni te cuento. Mañana yo sufro porque no voy a poder ver el partido en vivo. Uy, qué bajón. Hola Pablo, gracias por estar. El estadio de Kansas es exclusivo. Sí, el primer se, se acaba de estrenar, además. El primer estadio puramente exclusivo para eh, un equipo de fútbol femenino. Lo hizo con Sold Out. No, 11.000. Ahora lo, ahora lo vamos a precisar. Pero impresionante, impresionante. La puerta ponete la 10 y danos un estadio para el Barça femenino. Bueno, Johan es bastante, igual se comparte con el, con el, con el femenino, eh, con el perdón, con el Barça B, pero, pero es bastante, es bastante del, del femenino. Eh, lo que sí tiene para 6.000 este nuevo de, de Kansas tiene, eh, tiene para 11.000, mil, más de 11.000 mil personas. Hola, eh, bueno, Flepe, no es posible la cantidad de goles que se perdieron, y eso hay que mejorar, dice Juanjo. Flepe, buenas tardes, Saludos a todos, saludos Rosa, en nombre las chicas del B dice Pablo, hola Mac, hola Alberto dice esperemos ascender igual, pero el filial del Barça emula el primer equipo, muy top, Forza Depor. Voltaremos que lo merecemos. Además, eh, me quedo huérfano con el descenso del Sporting de Vuelva. Claro, Alberto se queda sin representatividad en, en Liga F, con lo cual necesita que, eh, que ascienda al deporte. La verdad es que lo tiene muy merecido también el conjunto gallego y el filial femenino no, por reglamento, no puede eh, ocupar la misma categoría que el primer equipo del, eh, del Barça del de Barça femenino, entonces eh, es como que si alguien tiene que ascender pues, pues que sea el deporte y ya eh, Bonanit Marcel, hola Gaby Aria dice perenne que me hago los pochoclos ah, esperen que me hago los pochoclos empieza el Racing Louisville Orlando Pride ahora empieza también, eh, sí es que es una jornada de locos eh, crítica siempre va a haber, somos el claro ejemplo con Engen y los palos que le dimos cuando renovó Álvaro dice, aún sigo sin saber por qué anularon el gol de Schme. Eh, por, lo habían anulado por fuera de juego, me parece. Justamente por eso es que se perdió la última vez que jugamos contra el Olympique de Lyon. Claro, tal cual, tal cual, lo que dice Marisabel. Eh, 11.500 personas sold out del Kansas City. Grande área, con el dato justo. Ayer estuvo bueno la Challenge Cup. Sí, vos sabés que me lo perdí porque... No sé qué lío me hice en la agenda, este, que dije, no, es un partido que me lo inventé yo que estaba ahí. No, resulta que sí, estaba agendado, me lo había agendado el bimbo en la agenda que tenemos junto con el bimbo. Eh, y no sé, se me pasó, viste. A veces te, tengo como que no miro, la, me desenchufo un rato de las redes y si no lo tengo agendado, así, puño y letra, no me entero de nada. Pero me dijeron que estuvo muy bueno y que ganaron aparte con gol de Alex Morgan, que fue a determinar ahí la... Ganó el San Diego de Morgan, este, pero Aster se la vio bien en el Gotham, dice Mac. Qué grande, Marta, con toda la data. Juego a la hora del partido. ¡Apa! O sea, Aria tenés partit a la misma hora que juega el Barça Femení. Bueno, vamos a empezar ya mismo. Vamos a ir por este orden: previa Barça Femení, post filial, post NWSL, más actualización de NWSL y Liga F. Eh, y hay algo más que no me acuerdo que está por ahí en el tintero para mencionar. Ah, y las, las calificaciones a las muchachas de, del partido de la vuelta contra el Athletic Club. Bien, mañana entonces, mañana domingo 17 de marzo en el estadio Johan Cruz eh, jugamos contra el Costa de Getenerife, Tenerife, eh, equipo de las Islas Canarias, ¿no? Este, a las. Ese vendría a ser lo que es el segundo madrugón LATAM de, del mes de marzo, ¿no? 14 horas de España, 10 horas acá en Argentina, Chile, Uruguay y Brasilia. Bien, normal, no me puedo quejar. 9 horas de la mañana para la gente en Venezuela, Paraguay, Bolivia, Nueva York. Dentro de todo está bastante bien, un domingo a las 9 de la mañana, despegás un ojito y te pones a ver al Barça. Ya a partir de Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, lo empieza a tener más complicado porque es 8 de la mañana y la gente de este de Ciudad de México, Guatemala y Costa Rica, 7 de la mañana, así que mañana estos, estos son los horarios para, para la jornada 20, nuestro, nuestro partido de jornada 20 de Liga F, eh, y lo van a pasar por, este, por, Zone, por la app de DAZN. Y creo, si no me equivoco, que lo van a pasar también por el canal de YouTube de Barça Games. No, Barça Games, no, Barça One, si no me equivoco, Barça One en YouTube. Eh, eh, y atentos, bueno, sí, es desastroso el pulso, ¿no? Que estaba este, tratando de remarcarles este, lo que estaba planificado en la app de Azon. Tengan en cuenta que además ya está eh, programado en la app de la Zone el eh, partido contra el Bran, como lo ven ahí en pantalla, y otros partidos de Champions, ¿no? Ahí lo ven, el, el hack en PCG, los cuartos, los cuartos de Champions ya están planificados ahí, programados, y también en la Zone Women's Football en YouTube, algunos, algunos de estos partidos de cuartos de final, porque mañana Costa de G Tenerife, pero el miércoles en Noruega. Jugamos champions, por eso ahora les voy a decir mi 11. Yo en la encuesta que ven en pantalla, que ven en el chat, mejor dicho, eh, que por cierto, tiene 75 votos, hay 53 likes, dejen el like, no sean pollitos en fuga, dice, ¿qué tipo de 11 pondrías para mañana? Fíjense, 11 de gala tiene 29% de los votos, 11 mixto va ganando con 53% de los votos y el 17%. Eh, se llevó la opción muchas rotaciones yo iría perdiendo en esta encuesta porque yo soy del team 11 de gala y les voy a explicar porque yo igual ya se los dejé en un video grabado pero lo vamos a charlar a la hora acá también porque yo creo que mañana debe jugarse con 11 de gala como si no hubieran mañana este pero sí, para mí mañana para mí mañana hay que salir con un 11 muy fuerte. O sea, la Flepe, pero el costo de que Tenerife y que fuera el máximo desafío de la vida. Además, este, este tenemos la liga muy encaminada. Bueno, pero, pero yo les voy a explicar por qué. Eh, a todo esto también mañana va a estar cantando el himno del Barça Kiara Oliver, ¿no? Kiki, la famosa Kiki de Operación Triunfo. Así que este, mañana la gente. Fanática de la Kiki, va a estar ahí en el, eh, en el campo disfrutando también de, de su presencia. Y eh, hay que decir que la Frioneta se la, vio, se la está viendo muy bien también últimamente. Ponían un videito de ella saludando ahí en el entrenamiento. Una Frioneta que en redes sociales agradeció a, eh, a toda esta gente que formó parte de, eh, de su recuperación, ¿no? Dice este, a todo. El equipo detrás de mi recuperación, eh, no puedo agradecer lo suficiente. Ha sido un viaje eh, y I couldn't have um, I couldn't have been back at home. Eh, bueno, eso y, y eso que si, si, sin ellos no hubiera podido ser tampoco. Así que estaba muy agradecida con la gente de la eh, con los oficios y con todos los que tenían, eh, tu, tuvieron parte eh, en este proceso de su, de su recuperación de su lesión, que de hecho eh, se la ve muy bien a la Frioneta. Los minutos que ha tenido, está, la verdad es que eh, el que la está conociendo hoy no, no, nota, no, no le nota ningún, ningún miedo ni nada raro, se la ve realmente muy, muy, muy segura. Eh, lista de convocadas todavía no hay porque sale a primera hora del día de mañana. El inglés de Flepe, es que lo veo, es que lo veo. En realidad es más que nada la, la miopía de Flepe, la ceguera de Flepe. Lo veo muy chiquitito. Y me, no quiero hacer tanto zoom porque después me armo armolío para... Bueno, en fin. Eh, me la puedo jugar con una lista de convocadas que estoy segura que si la digo la invoco to, toda, toda, toda porque visto, visto lo que pasó con el filial, creo que tengo... La lista de convocadas en mi cabeza, una por una, ahora se los digo, pero eh, predicción mía, predicción mía. Este, porque de todas maneras, ya sabemos con lo que contamos, ¿no? Eh, para mí, la lista de convocadas va a ser paños, paredes, Pinas, salma, Marta, Mariona, Caro, Alexia, Patria y Lucy. Eh, Rolfo, ¿por qué está cortado esto? ¿Qué hice acá? Ah, ahí está. Eh, Rolfo, Bruna Walsh, Ona, Engen, ah, eh, Kata, me faltó decir Kata, van a ir Paños y Kata seguramente, quizás no, no Fon, sí Paños y Kata, eh, Rolfo, Bruna Walsh, Ona, Bad y Engen, Brooks, Sema eh, no, para mí van a llamar a Paños y a Kata, creo yo, y después seguramente Vicky y Martina. Y nadie más del filial. Si la emboco, me gano, no sé, no me gano nada, porque tampoco era tan difícil embocarlo. Pero me la juego que las arqueras convocadas van a ser Paños y, y Cata, y que las del filial solamente van a ser Vicky y Martina, porque ya un poquito fue una info que se dejó ver en el día de hoy. Y en base a eso vamos a pensar posibles once. Posibles once. Bien. Los leo en el chat que los dejé ahí bastante de flepados. Eh, mmm, uno de los Jack Sparrow de Siempre dice área de Plutón. Yo creo que creo que este no es Jack Sparrow, sino que es como Barça One en YouTube, como algo. No sé qué tan nuevo será, pero. Ojo, por ahí yo. Por ahí, por ahí Jack Sparrow y yo no me pude dar cuenta de que era Jack Sparrow. Eh, mmm, Va un toque después, pero entre que. Claro, no. Jugás un poco después, pero no llegás. Lo mismo te ocupa todo. Uno tiene que movilizarse hacia, hacia el partido y llegar con tiempo y demás. Marcel dice: el gol de no era fuera de juego, pues ella entra en la posición correcta. Es otra jugadora que, la, que está y no interviene. Dice Marcel: eh, uno de los yaques. Eh, perdón, ya lo leí. El Orlando ahí burlándose del Arsenal, dicen listas. Eh, con las medias correctas no para ¿Esto, esto es real nah, pero quién es? no pero por qué pero por qué por qué se burlaría por qué se... no espera ya lo estoy buscando por qué se burlaría el Orlando Pride de eh, y por qué sigo en redes al Orlando Pride qué divertido no, ni yo sé quién bueno este a ver eh, listas y con las y con dónde está eso para porque me muero si pusieron eso no, can confirm we do have the corres. No, no. Ay, por favor. El Orlando Pride descansando al Arsenal. Eh, no, qué picante. No, qué picante. Es muy fuerte. No, 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 por favor, por favor. Eh, qué gracioso, qué gracioso. Eh, el Orlando Pride Play Play de, descansando al Arsenal. Podemos confirmar, tenemos las medias correctas. ¡No seas malo! ¿Por qué tanto bullying? Bueno, bueno, está bien. Cuando te olvidas las medias. Cuando, cuando no empieza el partido porque no tenés las medias correctas te podés llegar a merecer el, el bullying del Orlando por ahí. Qué grande María Isabel, no me había enterado. ¿Él es capaz de repartir títulos? Sí, es capaz, por supuesto que es capaz. Eh, y el golazo de Julia Dragón, dice Marcel. Muy fan del utilero del Arsenal. <laughs> Espero que la federación lo fiche. Cata Frida Alexia, dice Álvaro. Sold out con Kiki, epa. ¿De verdad? 57 likes faltan algunos de ustedes, dice Naru. Eh, buenas Nacho, gracias por sumarte. El inglés de Flepe. Hola Esteban. A ver si Cata no le pica a ningún bicho y la tenemos. Dice Aria. 64 likes, vamos mejorando. Qué rara es la equipación de los Orlando. Rarísima, muy rara. Empieza la segunda mitad de Real Madrid. Váyame diciendo qué pasa ahí. ¿Qué pasa Flepe? Hola Pedro, un abrazo. Eh, Pedro, no, no puedo creer como todavía YouTube. No te, no, te, no te censuró la foto de perfil. Bueno, este... Seguimos entonces. A ver, vamos entonces a hablar de por qué yo estoy absolutamente convencida de que mañana se debe salir con el 11 de gala. Mañana, para mí, en mi humilde opinión, ustedes me van a decir en el chat que ya en la encuesta se nota que no están de acuerdo con Flepe porque la mayoría votó 11 mixto. Venimos empezando marzo de a poquito, ¿no? Un poquito rotando con once mixtos. Vamos a decir que el, el, el marzo viene caracterizado por eh, porque tenemos partidos jueves y domingo, jueves y domingo, jueves y domingo. Ahora va a ser miércoles, este pero tenemos dos partidos por semana y los once vienen siendo mixtos, vienen siendo rotados. Marta, titular, muy bien, la reina del fútbol. Eh, Y la cosa es que el miércoles tenemos un partido clave contra el Bran, la parte A de la eliminatoria de los cuartos de final, donde eh, no jugamos nada más ni nada menos que trascender o no en la Champions League contra un equipo que, por puntos y por estadísticas, es el segundo de los mejores. El, el, perdón, el mejor segundo o es sea, Mejor equipo de los que pasaron segundos en la fase de grupos de la Champions League. Un equipo que le logró empatar al Olympique de Lyon, el Olympique de Lyon jugando con un buen once. No es que le empató al Lyon porque el Lyon salió con muchas rotaciones, sino que un equipo que, aparte en su casa en Noruega, son muy fuertes, acostumbradas a su, a su, a su medio ambiente, a su clima. La grada del Brann te canta, que da calambre, como yo decía, eh, canta más que el coro polifónico nacional. Eh, y es un equipo que no lo conocemos. Entonces, no es lo mismo cuando vas a un rival que ya más o menos le tomaste la medida que un equipo contra el cual nunca jugaste. Más allá de que, por supuesto, lo estudian de mil maneras y preparan el partido, si hay algo en lo que es... Eh, muy, muy bueno Jonah y su cuerpo técnico es en preparar los partidos. De todas maneras, es un encuentro este, que, hay que hay que estar muy, muy finas. Entonces, viniendo de jugar todo, todo mixto, los últimos tres partidos, de golpe que vos vuelvas al once titular, directamente para, pip arranca el partido contra el Brand, me parece un poco arriesgado. Hay que tener esas conexiones bien aceitadas. Tenemos que eh, mañana salir a que Ingrid Engen e Irene Paredes recuerden lo que es jugar juntas. Ona Lucy en los laterales, por un tema de que Rolfo va volviendo de a poco al ritmo. Eh, Patrick Walsh, Aitana, este centro del campo, nuevamente configurado. Y arriba Mariona Salma y Hansen. Porque. Es como que esas conexiones tienen que estar bien finas, bien aceitadas para el partido contra el miércoles, porque entre tanta rotación, que está buenísimo, hace tiempo que no, que no están esas 11, mismas 11 dentro del campo. Es verdad que están todas en ritmo, están todas bien, pero juntas, esto es como una, una, una justamente a veces se, se habla de fútbol en términos de recital, ¿no? Se usa esta, esta especie de metáfora. El Barça dio un recital. Bueno, para coordinar juntas no es lo mismo que vos toques en una banda donde primero tocaste con otro baterista, al ensayo siguiente tocaste con otro guitarrista, pero con el baterista de siempre. Después vino otro cantante con la banda completa, la que siempre está. Bueno, cuando es el concierto, vos decís, bueno, en, 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 dos, en, en, dos fines, en el próximo fin de semana tenemos el concierto, el último ensayo antes del fin de semana. Tenemos que ser los cuatro que vamos a tocar en ese concierto, porque no es lo mismo coordinarme con Pepito que con Juanito, por más que los dos sean de excelente nivel y sean todos muy buenos, tenemos que coordinar este, estas once individualidades, hacerlas eh, más allá de que es un 11 que se, se recontraconocen y demás. Si se puede eh, volver a reencontrarnos mañana directamente, eh, mejor así ya para el miércoles esto está bien aceitado. Porque además de paso cañazo, de paso cañazo, eh, está a punto de empezar el partido Racing Orlando. Va, nos vas contando, Aria, cómo, cómo va eso. Pedro Flepe, no pienses mal, es el logotipo de un grupo musical de Cataluña, son muy buenos, se llaman Oques Gracias. Ah, ok, ok, ok. No, bueno, parece un culito, digamos. No pasa nada. No lo digo yo, digo porque, este, viste cómo es la plataforma. Este, aunque bueno, uno diría un corazón al revés. Eh, eso, que Irene y Engen hacen eh, par de partidos que no juegan los 90 minutos, que no juegan caro, eh, totalmente, totalmente. Mixto para mí por viaje y riesgo de lesiones y Rosa eh, Ojo también a León Benfica, ese partido, muchachos. Prepárense. Tranquila, que va a ir bien estas jugadoras. Es como andar en bici, nunca se olvida a pesar. No, es que va a ir bien, o sea. Si mañana sale se sale con 11 mixto o con muchas rotaciones, tampoco voy a tener miedo el miércoles diciendo, "Ay, no, porque como el... no, no pasa nada", digo. En mi concepción estaría bueno mañana salir con eso. ¿Por qué? Porque además, por otro lado, nunca viene mal. Si porque es en el Johan también, ¿eh? Si este partido fuera en otro lugar o en una cancha de césped artificial, Sabe lo que no te, no te pongo, aunque, fa, aunque el próximo partido sea contra el Bran, no te pongo a Hansen ni loca, la pongo entre algodones, y que no, hay un césped artificial. Eh, once de gala no, pero como justo mañana se juega también en el Liohan, este por eso, por eso. Pero también, digamos, si vos mañana salís con ese Once y salís con todo, porque tenés en la cabeza, tenemos que jugar como si enfrente tuviéramos al Bran. O al. o al. o al, lo que sea, Chelsea, León, lo que te quieras imaginar, vos el partido, la verdad de la milanesa, es que contra un Costa de g Tenerife lo puedes llegar a tener muy resuelto para. para ya para el entretiempo, digamos. Entonces, haces pam, 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 sos bien contundente, y a partir de ahí ya tenés mucha tranquilidad y ya podés meter a Rolfo, Alexia, etcétera, etcétera. Entonces es como que tiene también. Eh, también esa ventaja fuerza benfica dice pedro benfica león va a ser una maderera la cantidad de leña que vas a, eh, a salir no no va a ser una va a ser una locura va a ser este va a ser una locura eh, compro tu este argumento a favor del once de lujo gracias mac quiero escuchar el prolífico coro del Bran en el johan oh no sé si ojo este a la vuelta pueden visitar también claro eh, hola José, gracias por estar también, te envío, estoy de acuerdo, no sabemos qué vaya. A, ah, te entiendo, perdón, te entiendo cualquier cosa leí, te entiendo, estoy de acuerdo, no sabemos qué vaya a disponer Yona. Eh, entonces, como les digo, todos en, eh, con mi teoría del 11 de gala todos se encaminaría prontamente y después ya podés empezar a eh, poner, por ejemplo, Rolfo, capaz, los pri, capaz por primera vez desde la vuelta de su lesión, unos 45 minutos completos de Fridoneta. Iona por derecha, eh, me gustaría ver a Pina también, podría entrar Pina por, por Mariona y luego un poquito este, más adelante, o cuando Jona disponga, también podría entrar Alexia por Patri, Brooks por Salma, pongo un ejemplo, Martina por, eh, por Irene o algo por el estilo. ¿no? Este, pero es un poco es un poco lo que, lo que me imagino yo. Después, obviamente, pueden pasar eh, cosas. Realmente muy distintas. Eh, la árbitra es Patricia Luna Varo. No la tengo muy vista, la verdad. Las que más conocemos es Cuesta Rivas, que está arbitrando justamente en este mismo momento. ¿Cuánto va eso? El Real Madrid Eibar. Eh, no sé por qué se me cerró la transmisión. A ver, vamos a ver cómo va eso. Pero, pero sí, igual para mañana pronostico. según mi 11, pronostico un. Un, este, ¿cómo se dice? ¿Por qué me sugieren boxeo? ¿Cuándo en la vida Flepe hizo clic en algo de boxeo? O sea, si hay algo que no me interesa, todo bien, igual, ¿eh? Con la gente que boxea, pero. Este. Bueno, las diapositivas se volvieron locas. Ahí está. Quiero ver cómo va Real Madrid. Eibar iba ganando Real Madrid 1-0. A ver si el Eibar metió algún golito. Eh, ojo, eh, que Leibar le agitaba bastante la vispera a más. Ah, no, bueno, 1-0 sí, 1-0. Ok. Bien, 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 bien. Eh, nada, eso. Mi predicción es que gana el Barça 6-0. Ahora después escuchamos un ratito lo que dijo el Jonah. Pero antes de seguir con esta sección del directo y con lo que dijo el Jonah, eh, me gustaría que pudiéramos poner las, eh, hacer las calificaciones para el, eh, para el partido de. De vuelta contra el Athletic Club que les dejé un les había dejado un video grabado. Les había dejado un video grabado, ¿dónde está? Espera, notas acá, notas. Se deja un video grabado de eso, pero no pero no hicimos post en vivo porque no me dio el tiempo. Y entonces, claro, esto que lo hacemos para tener a lo largo de la temporada el archivo de todo lo que la gente fue calificando. No lo pudimos hacer y lo vamos a hacer ahora mismo. A ver, primero tengo que chequear que esté habilitado para la edición. Dame un segundo. Sí, teóricamente está. Ahí va. Y antes de repasar lo que pasó con el filial, vamos a hacer esto. Entró raso dice haría Plutón. Ok, 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 ok. Eh... Sigue igual, sigue igual. Gracias Esteban, gracias Aria. Los cuatro partidos siguientes son Bran Madrid, Bran y Levante. No creo que mañana salga el equipo titular. Uh -huh. Ulises tiene razón también. Es probable que mañana este, se siga con, con las rotaciones. Ojalá el árbitro no esté en la luna y pite desde la tierra y ser rosa. Bueno, les acabo de pasar entonces el enlace para... Darle un cierre al tema del de partido del otro día contra el, La vuelta contra el Athletic Club. Ahí está. Donde eh, ganó el Barça 2 a 1. No fue el partido más brillante. Pero... Este, igual... A ver, estuvo bien. No se puede, no se puede hacer este, todos los partidos... Una cosa, no sé, qué sé yo, está bien, se selló la eliminatoria, no se lesionó nadie, nadie se llevó una sanción heavy, estuvo todo en orden, estuvo todo en orden. Bien, um, ah, Aria dice: Yo voto 12, 12, como 12, mixto la defensa que sea titular y que se rote un poco en el medio de la delantera. Bien, defensa titular, ahí está, ahí nos podemos llegar a entender. Defensa titular y ya, sí, la defensa para mí tiene que estar muy aceitada para el miércoles. Bueno, eh, gracias Paqui y gracias Pablo por empezar a calificar. Paños estuvo bien. El gol, la verdad es que fue bastante desafortunado, la fulminaron. O sea, el gol no me parece culpa de Paños, la verdad. Este, le voy a poner un 8. El partido de Dona me encantó. Estuvo muy, muy bien. Ahora vamos a poner también un 8. espera porque se me, no me están dando. ¿Será que hay alguien que está tocando mi.? Ahí está. Eh, Engen. Engen. Seis y medio. No fue el día de Engen. Muy desafortunado también lo que pasó con. Eh, las dos veces que se resbaló. Que vos decís. Qué mala suerte. O sea, realmente fue como. Oh my god, ¿qué está pasando? Pero fue accidental. Pero de todas maneras. No fue el partido más brillante. Tampoco el de Torres. Yo creo que. Eh, la defensa estuvo ahí tranqui. El partido de Lucy me pareció excepcional, me pareció genial para 9 y un poquito más, 9.25 le vamos a poner. Gracias, Mac, Pablo y Miriam, por calificar. Eh, Lucy, vuelvo a compartir acá el enlace por si hay gente que se quiere sumar a calificar. Lucy me encantó. Lucy estuvo en, en todas las facetas realmente muy, muy bien. Incluso estuvo. Muy cerquita de marcar un par de goles. Una vez que se tiró de palomita. Y otro cabezazo más que estuvo, estuvo muy bien, Lucy. Eh, en, todas, en todas sus facetas. Patri es para mí eh, 9,8. El partido de Patri fue... Para mí es, es quizás la MVP Patri. Porque eh, se puso muy, muy al hombro todo. Y... El, el, el gol, cuando la actitud que vos la ves cuando marca el gol el, el 2 a 1, que se festejó en el obelisco, lo marca con una actitud de decir, bueno, ya está, ¿viste? Todo bien, con la fortuna, con la suerte, con la. con Quiñones que se ataja todo, pero vamos a poner, vamos a poner en el marcador esto porque ya no puede ser. Vino a poner los puntos sobre las 10, la recontra fulminó a Zoom, De hecho, Zoom lo ataja y pega tan fuerte que se le termina. Igual metiendo adentro. Porque Patria porque Patri aparece, este, aparece en esos momentos ¿no? y, y hace ese tipo de cosas que, que tiene un valor enorme. Partidazo de Mariona también por todos lados. El, bueno, también otra la que, la que metió el gol, también con insistencia, ese, ese quite que tiene esa como intercepta, ¿no? Ahí la pelota en cara eh, remata y después la engancha en el rebote. Y, y ese gol es, es importante también. Eh, así que va un 9 para Mariona. Aitana me encantó también. Muy buen partido de, de Aita. Vamos a poner un 8,8. Eh, 8. Gente nueva que llega a calificar, no olviden que eh, hay que utilizar la coma para poner los decimales. No utilicen el punto porque si usan el punto, la formulita se va. Al diablo. Pina me gustó, le vamos a poner un 8. Buen partido de Pina. Salma, buen partido también. Para 7. Bruna, me gustó lo que hizo Bruna. Tiró, tiró jugadas interesantes también. Alexia. Eh, tranqui. Está, está tranqui. Está volviendo. Está volviendo a poco de la lesión. Está volviendo a poco de la lesión. Bien, igual. Dragoni. Dragoni no me convenció, me parece una jugadoraza, ¿eh? la descose. De eh, me da un poco la sensación de que a veces toma la decisión de, de, de conducir o de seguir ella, de optar por la, por la jugada individual, que está buenísimo, porque aparte es, es excelente y, y muchas veces le salen cosas geniales, pero a veces es por ahí mejor dar el pase antes este, y, no, y no coparse. Coparse tanto con la jugada individual. De todas maneras, buen, buenos minutos también. Y los minutos de Rolfo me encantaron. Le voy a poner un 8,9. Metí unos cuantos centros bien al estilo Fridoneta. Eh, vi que el corazón de Dragoni. Mira, vi tres goles que subieron a Twitter. El de Dragoni. A ver, mira, si lo busco ahora, seguro ya lo subieron. Dragoni más reciente y va a estar seguro porque no está Dragoni gol a ver mm. veo que dicen que es un golazo en las opiniones pero no está el no está el video ¿eh? no está el video alguien tiene el video de eso Recuerden que es un partido que no se televisó, salvo la cuenta, una cuenta que retuiteé. Eh, hay una cuenta que retuiteé que fue siguiendo, ¿dónde está la cuenta que retuiteé? Se llama FCB Femení Info. Subieron el gol de Lucía Corrales y eh, dos goles más subieron, pero el de Dragón y justo no lo vi. Bueno. Dicen que fue un auténtico golazo. ¿vale? La, la, la opinión pública dice que fue un gol. Eh, gol de Racing Louisville, dice Acaría de Plutón. Bien. Eh, golazo del Racing Louisville, dice Iván. El partido era de 7-3, dice Álvaro. El gol Paños no pudo hacer nada, por mucho que se tirara, no podía llegar ni a palos, dice Aria. A mí sí me gustó el partido contra el Bilbao, ambos equipos jugaron bien, dice Eric. Es verdad, o sea, jugaron bien, los, los dos equipos jugaron bien. Eh, el gol fue demasiada confianza en gametear frente al área con jugadoras del Athletic y se resbala, dice Juan. Eh, bien, bien, ya tenemos entonces, me encanta que le respetaron el lugar a Agustinio, vamos a ponerle el nombrecito así, la gente ya sabe cómo es la cosa acá. Eh, le respetaron el lugar a Bien, muchas gracias entonces, Aria, Mac, Pablo, Miriam y Leo. Ya estamos para hacer el promedio, ver el promedio y hacer eh, la encuesta de, de la MVP. Mirá cómo le pusieron a Fridoneta, todos nueve. ¡Uy, qué locura! ¡Uy, qué locura! Es prácticamente unánime. Bueno, tenemos entonces paños 783. Ona 851, Ingrid 755, Marta 742, Lucy 879, Patri 949, entra en el podio, Mariana 923, entra en el podio, Aitana 888, Claudia Pina 833, Salma 819, Bruna 785, acá hay un error de cálculo, alguien puso el punto, tiene que ser la coma, tiene que ser 8,5, eh, ahí lo corregí, eh, 804, 773 y, eh, eh, perdón, Dragoni 773, Alexia 804 y Rolfo 898, 898, bien, entonces... Bueno, vamos a. Voy, voy, en vez de poner 8,9, le voy a poner el 9 directamente y me voy a dejar de embromar con tanta historia. Ahí está, listo. 9 redondo y chao. Por un mínimo decimal, me parece una locura que no entre en el podio. Entonces, el podio te queda Patri Mariona Rolfo. Patri Mariona Rolfo. Y si lo hiciéramos con el rival, seguramente. Eh, el, el, la MVP del, del Athletic Club de Bilbao nos quedaría seguramente Zunquiñones eh, ¿no? Elige la MVP majo del partido versus Athletic Club. Eh, nos quedó entonces Patri Mariona y la Fridoneta. Bien. Hagan sus apuestas. Voten, voten, voten. Elige la el pipi Majo del partido de partido de la vuelta contra el Athletic Club. Lindo gol, dice Aria. Rol fue lo más, dice Juanjo. Desafortunadamente el levante va en picada y le han facilitado el camino al tacón, dice Mac. Viste, me da bronca y pena esa situación. Pero bueno, es así, es así. Entonces, gente, qué bueno, que, qué bueno que pudimos, aunque sea... ¿Qué día jugó el Marzo a los jueves? Hoy es sábado. Bueno, ni tan tarde, dos días, un día y medio después. Qué bueno que pudimos, aunque sea un día y medio después, hacer las típicas, eh, las típicas calificaciones que no había tenido tiempo de, de hacerlo antes. Vamos a pasar entonces a resumir lo que pasó con el filial y terminamos el directo escuchando al Jonah. Eh, mm, 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 posiblemente la cuenta de B Team cuelgue mañana el resumen en YouTube. Bien, 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 bien. Pero si gana en Madrid hoy, ¿cómo, ¿cómo es posible? Ya tendrás por asumido que estarán en la próxima Champions. Mira, yo creo que la Leti le puede, el que más le puede llegar a agitar el avispero es el Aleti. Eh, pero sí, muy probablemente, muy probablemente entren en puestos champions. Eh, seguramente queden segundas. Ojalá que queden terceritas. Y que el Aleti se, se pueda meter ahí. Dato random. Tengo la camiseta de la nueva temporada. No soy más Rosa Fluor. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! Muy bien. Muy buen rato. Golden Racing. Ok. Gabriel, desafortunadamente el Levante va a Ah, perdón, ya lo. Eh, ay, ay, de ahí venía ese comentario. L este, bien, bien, bien. Ha subido, ok, no era fuera de juego. Ya veo a Leti ganándole el R Madrid. Sí, bueno, de hecho sí, lo hemos visto en la final de la Copa de la Reina. En, la, en los. Eh... ¿Cuándo fue que eliminó a. Cop en, en Copa de la Reina, en octavos. En octavos eliminó, el Atleti, eliminó al a Real Madrid de Copa de la Reina y en derby madrileño el último que se jugó en Liga, no me acuerdo no me acuerdo el último derby como cómo salió este, eh, pero sí, desde ya que desde ya que la Leti le puede agitar el avispero muchísimo para mí toda sobresaliente porque el Barcelona tiene un juego coral que todas destacan. Uh -huh. También, Maki, Bonanita a todos. Os dejo like y empiezo a dar desde el principio una abrazada. Gracias, Chiaros, Maki El alete es el coquito de Real Madrid. Nosotros somos el coco. De una, de una, de una. Perdón que me tengo comiendo una galletita. Este, para ponerle onda, onda a la vida. Algunas fotos, ¿no? Del entrenamiento de, de hoy. Ahí está Catacol con este lema que tiene ahí, poca a poca y buena letra. En los guantes, nuestra querida Lucy Bronze. Mañana show a full este, en el Johan. Este, concursos, juegos, DJ Siria, actuación musical de Kiara Oliver. Bueno, todo, todo, todo preparado para el día de mañana. La gente lo va a pasar muy bien. Va a ser muy bonito este, todo lo que suceda allí en el Johan. Acá está la, la jugadora, probablemente más mágica del equipo y del mundo, ¿no? nuestra querida Caroline Graham Hansen. La verdadera Sweet Caroline. Y por supuesto, el tanquete. Con cara de Epa, qué bien la estoy pasando jugando al fulbo, entrenando. Ahora pasamos entonces a resumir rápidamente. Eh, un agradecimiento enorme, enorme a Robotocho, que este, también fue poniendo data allí en el Discord. Y a Área de Plutón, que también fue, este, como siempre, haciendo el, el, el minuto a minuto, tanto de este partido como el partido del Kansas City. Ahí les pasé el enlace, por si se quieren sumarse al grupo en Discord, están siempre invitadísimos bien el filial entonces que jugó hace unas horitas hace muy poquito contra el deport que es el que está líder en la, en la, en la segunda división el equipo gallego eh, y este lo de hoy ha sido realmente muy importante y muy muy meritorio muy meritorio recordemos que el filial tiene varias bajas bajas importantes eh, jugaba contra jugó contra contra las líderes ¿no? actuales de la, de la segunda división gol del Orlando gracias Aria por la data quién, quién lo metió quién lo metió este, y, y son muy cracks estas pibas son realmente muy 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 cracks lo que tiene el Barça con el con el filial femenino es, es oro es oro puro, es oro puro. A este, esto es de la cuenta arroba barcelona barcelonafemb en Instagram. Síganlos porque van este, actualizando todos. Entonces, Mary Munoz en el Arco, Adriana Judith Corrales, Salvacaño, Aicha Cámara, Julia Bartel, Dragoni, Laia Martret, Ari Arias y Emilia Simsac. Con este 11 salió. El conjunto de Oscar Bates. Acá también esto lo pasaba Robotocho, eh, alineación del Barça B contra el Deport, donde en el banco de suplentes tenés a Rocío Romano, Martina Fenger, eh, Emma Avesis, Adri Parada, Nuria Pon y María Llorella, Y además hay que decir que Martina y Vicky no estuvieron porque. este porque están este, con el tema del primer equipo. Y este, no convocadas: Laura Martín, Daliana Martínez. Y además está el tema de la selección sub-17, que también se lleva a varias jugadoras. Y lo que les decía que es el tema de las lesiones: ¿no? Ona Baradat, Nina, Onieca, Chel, eh, lo de Chel. Lorena Cubo, Emma y Raquel Capdevila. O sea que, este, a pesar de todo eso, impresionante, impresionante realmente lo de las muchachas hoy. Épico. Épico lo vimos en el minuto a minuto, porque la verdad de la Milanesa es que, salvo la gente que estaba ahí, nadie lo pudo ver. Este, pero bueno, empezó con gol de Ari Arias en el minuto 6, después Bartel marcó en el 14. Dos jugadoras que se estrenaron en Champions Primer Equipo eh, esta temporada, unos pocos minutitos, bueno, ahí las vemos, metieron goles rápidamente. En el 26 cuentan ¿no? que Ari Arias estaba con unas molestias musculares, después volvió con una venda, eh, pero luego va, eh, es este reemplazada por Martine Fenger, ¿no? la noruega. Este, porque se retira allí con alguna molestia, así que atentos porque Ariaria se retiró con alguna que otra molestia y entró por allí Martínez Fenger ¿no? ahí van, este, ya después en el 33 marcó el golazo, el, que, el famoso que todos hablan, el famoso golazo de Julia Dragoni en el 33 y después ya descontó el Depor y se iban al descanso 3 a 1, ni bien arranca la segunda parte, marca el Depor 3 a 2 y después marca a Adriana Ranera 4 a 2 y después marca a Lucía Corrales 5 a 2 y va al partido. Y este, después hay más cambios, ¿no? Eh, sale Laia Martret, entra Noa en el eh, después más adelante eh, también entra eh, María y Emma y salen Alba Caño, Caño, perdón, le agregué una S, y ahí Chacámara y ya en el 90 mete Fenger el último bolito. Este, y ahí termina la cosa, este, seis 2 ¿verdad? Es, pasó, pasó de todo, pasó de todo, y bien, Ariaria, Bartel, Dragoni, Fenger, Corrales, Ranera, ahí tenemos este, la, las goleadoras y, y un poquito todo, todo ese, ese talento que hay ahí en el filial que... Es una verdadera lástima, no hayan televisado ese partido, porque realmente, si uno mira, mira las redes y demás, la verdad de la milanesa es que se nota que había, hay mucho, mucho interés en los partidos del, del, del filial del femenino. Así que este, ojalá que prontamente pueda haber. Que prontamente pueda haber eh, alguna especie de televisión de la segunda división o por parte del Barça, a ver si puede eh, dejar fijo, ¿no? Ya programado los partidos que juega el Barça B en casa, por lo menos eso, ¿no? Como estaría bueno que ahora que se viene esta nueva aplicación, este Barça One, esta nueva plataforma, sería muy bonito si pudieran, si pudieran transmitir los, los partidos del... Del B, este, que me parece que hay mucho interés en, en eso, por, por lo que noto, y sería genial que, lo, que todos lo pudiéramos que todos lo pudiéramos ver. Pues al final, hoy éramos un montón de personas prendidas al minuto a minuto en Twitter y en Discord a ver qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y lo podríamos haber estado viendo. Que algunas veces lo pasan, pero este, esta vez no. En un partido importante. Eh, propia Puerta, ok, ok, ok. No le cobran penal a Leibar. Flepe queridísima, hola Rod, un abrazo enorme. Eh, no te creo favorece a Madrid la árbitra dice Iba, eh, Álvaro a ver espera vamos a hacer este vamos a poner acá la la televisión pero esto sigue 1 a 0 igual ah pero había ustedes dicen que había penal para para Leibar Chan bueno se trabó se trabó sound igual eh. 1 a 0 sigue Ah, para pero si había penales, o terminaban empate. Bueno, quedan igual 10 minutos. Quedan 10 minutos. Uy, 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 ojo al piojo. Yolanda, Yolanda Parra justificando la cueva, dice Eric. Buenas, saludos, saludan acá, Rod, Aria. Viendo lo del Arsenal y viendo al Real Madrid, tengo la teoría de que o paños o misa, la temporada que sigue terminan siendo gun gunners. Bueno, podría ser, la verdad es que ayer Manu, yo lo intenté defender como pude a Manu Sinsberger, pero no había manera. No había manera. Aparte la lesión de Atenea. Ah, aparente lesión de Atenea, dice Aria. Le hicieron una falta fea y quedó con dolor en la rodilla. La cambiaron y ahora está con hielo. Ok, ok, ok. El Madrid sigue ganando minuto 82. Eibar en puestos de descenso. Ojalá Flepe, dice Pedro. Sí, sí, penal no cobrado para el Eibar. Uy, 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 uy. Qué picante eso, muchachos. ¿eh? Qué temuli. Qué temuli si esto es así. Si esto es así. Si esto es así, el Barcelona One es otra app distinta del Barcelona. Sí, efectivamente, Barça, de hecho, Barça TV cerró, o sea, Barça TV no existe più y creo que lo que decía el comunicado, creo que no, lo que decía el comunicado oficial de eh, del Barça era que Barça One era la evolución natural de lo que había sido Barça. Vamos a escuchar a Jonathan un poquito qué es lo que dijo sobre el partido de mañana. Lo que dijo el Jonah. A ver, a ver, a ver, lo que podríamos también, fue un tema el día de ayer, eh, las, estas declaraciones de, de Emma Hayes, yo no las escuché, las vi transcritas, resumidas, pero se armó un tema de debate también interesante. Eh, en el día de ayer, con, con esto, ¿no? Que si tienen ganas, podemos también rastrearlo y, y ver qué, qué, qué es lo que dijo y en qué, en qué, tono, en qué tono lo dijo y, qué, y, cuál era, y cuál era su idea con eso. Bien. Nos vemos mañana, Culés, dice el Barça. Foto de Salma, Victoria del Filial, ante el Deport, 6 a 2 Ariaria, Julia Bartel, Dragoni, Adri. Ranera, Lucía Corrales y Martina Fenger. Bien, eh, las Blauranas a eh, corta acortan distancia ¿no? con, con el conjunto gallego. 45 puntos tiene el Barça B. Mira, si veía este tuit antes me ahorraba tener que resumir tanta info. Lo tenía todo ahí en un tuit. Bueno, no importa. Vamos a escuchar a Lil Jona que dijo un par de cositas respecto del encuentro de mañana y analizó al, al rival. Eh, molta sessió de vídeo per poder bueno, valorar com estem jugant. Bueno, eh, tenim molt poc de temps per poder treballar, eh, molta sessió de vídeo per poder bueno, valorar com estan jugant. Eh, realment han variat poc eh, la seva estructura ofensiva i defensiva quan tenen pilota i quan no la tenen respecte al partit d'anada. Crec que elles van acabar amb molt bones sensacions perquè va ser un partit força competit, no van crear moltíssimes ocasions, vam guanyar només per dos gols de, de diferència. Eh, és cert que era tram inicial de, de Lliga, ara estem a un ritme diferent i bueno, amb unes sensacions molt bones. El que hem de fer és donar la nostra millor versió, intentar entrar bé al partit, els primers minuts intentar dominar, que puguem estar camp contrari, crear ocasions i a partir d'ahir intentar decantar el partit pel que ens interessa. Eh, crec que estem en un moment delicat de la temporada perquè tots els partits que juguem són importants i demà serà, serà un gran dia. Bueno, la seva estructura defensiva està molt ben treballada, eh, és un equip que, que intenta no concedir molts espais eh, entre línies, jugadores molt juntes i després tenen jugadores desequilibrants a transició i a joc directe, jugadores que bueno, amb espais ens poden fer mal i nosaltres per la nostra manera d'atacar, que concedim moltes vegades espai a l'esquena de la nostra línia defensiva, són coses que hem de vigilar, eh, com compensem els nostres atacs per evitar que, que es puguin fer mal. Bien, ahí estaba Lil Jonah entonces. Bueno, eh, ten... bien, les traduzco un poquito lo que, lo que dijo el Yona. No, no olviden dejar ese poderoso like, ese pulgar arriba para apoyar a Full este directo. Y acuérdense también, acuérdense, no se olviden. ¿Cómo va vale la MVP? 52% va ganando Patri. Bien, ahora cierro la encuesta. No se olviden que pueden eh, hacer un aporte solidario con un super sticker, un super chat, hacerse miembros del canal, regalar membresías, todas esas cosas que son. Importantísimas eh, para, para poder este, seguir adelante con, con el canal. Eh, venimos en unos días bastante vengo, porque hablo en plural, soy yo la, 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 la que maneja este barco, soy yo. Este, unos par de días medio complicados, ¿viste? con mucha, con mucha sequía, con mucha sequía, lo cual me preocupa, lo veo con preocupación. Si, si alguno está generoso. Este, realmente es, es, es fundamental. Y no olviden, por supuesto, el like. ¿Qué dijo el Jordan entonces respecto de eh, Costa de G Tenerife? Primero dijo, primero dijo que tenemos muy poco tiempo para poder trabajar, hay mucha sesión de video para poder valorar cómo está jugando el, el Tenerife. Dice que no han variado mucho su versión de, eh, respecto del partido de ida. Eh, y que ellas en ese partido de día habían terminado con muchas sensaciones fue un partido bastante competido donde el Barça no había creado tantas ocasiones pero que eh, sí si ganamos ese día ganamos solo por eh, ganamos 0-2 había un gol creo que hubo gol de Kira Walsh ese día si mal no recuerdo y un gol de Hansen que, que fue de, de penal este, pero bueno eh, acá lo que dice el Jona, que estábamos en un eh, en un momento, en un tramo inicial de la liga donde estaban entrando en otro, estaban en un ritmo diferente, estábamos en otro ritmo y que ahora venimos con sensaciones muy, pero muy buenas. Después dijo lo que tenemos que hacer es dar nuestra mejor versión, intentar entrar bien al partido, intentar dominar, eh, estar mucho en campo contrario, crear ocasiones, etcétera, etcétera. Eh, dice que estamos en un momento delicado de la temporada porque todos los partidos que jugamos son importantes y que mañana será un gran... Día, cuenta que tienen una estructura defensiva muy trabajada, el equipo de Tenerife, y que es un equipo que intenta no conceder muchos espacios entre líneas, que tienen jugadoras muy juntas y que después también tienen jugadoras desequilibrantes en transiciones eh, y con juego directo. Por último, dijo, tienen jugadoras que con espacios nos pueden hacer mal y nosotras... Por nuestra manera de atacar, concedemos muchas veces espacio a la espalda de nuestra línea defensiva. Son cosas que tenemos que vigilar, cómo compensamos nuestros ataques para evitar que nos puedan hacer mal. Esto dijo entonces el Jonah respecto del partido de mañana. Que eh, amarilla para Demelo. Ok, gracias, gracias, Aria, por todo, por todo el seguimiento. Eh, ahora, los leo, ahora los leo en el chat. Pero y nos, y nos vamos a resumir un poco lo que viene siendo la jornada. Eh, me olvido que les iba a decir. Algo de Jonah les iba a decir, ya me olvidé. Bueno, qué cerebro chorlito que tengo. Eh, no, esto que está bueno esto que dice que él lo, él también lo, lo, que es algo que lo solemos hablar también. Que a veces hay gente que se enoja, se enoja o critica mucho y dice no, por, pero ¿por qué nos agarran ahí tan desarmadas? Y no sé qué. El Barça, y él lo dice, es un equipo que por nuestra manera de atacar a veces concedemos espacios a la espalda de nuestras defensoras. O sea, es un poco la gran apuesta del Barça femenil. Sí, te pueden agarrar en una contra y demás. Eh, el equipo igual repliega bien y rápido, pero, pero es un poco nuestra manera de jugar, ¿no? Que a veces hay gente que... Claro, cuando falla una vez, ¿no? Ganás, eh, ganaste 5-1 y te metieron un gol por eso, y ya está todo el mundo. No, que cómo puede ser que pingue pan y bueno, es es lo que hace también que puedas meter, no sé, 5 o 6 goles en un partido y que el, que el rival te marque uno, no, no te va a hacer tanta mella. Eh, casi gol del Real Madrid, Loco Razo tiene la misma capa de invisibilidad que Sudáfrica. No la marca más, asedio madridista. ¿Se retira linda? ¿Ha jugado? Pregunta Marcel. Chavi, ¿tienes algún medio para donaciones que, en las que no se lleve una parte de YouTube? Sí, tengo PayPal también. Tengo PayPal, está bueno, está bueno. Eh, pero no sabría cómo es. Creo que es Flepe Fútbol. FEM, esperá, porque no me acuerdo. Y oh. si no, bueno, sí, sí. Si, me, si, si tenés ganas de hacer ese sistemita y me escribís por Twitter o por Instagram, ahí te paso cómo sería el. Que además no me acuerdo, no me acuerdo cómo es. Mi, no, mi, mi codito, pero sí, tengo un. Tengo una cuenta ahí. Ahora me fijo. Al Barcelona le sacaron la pelota en muchos minutos el Athletic, dice Juanjo. Amarilla, eh, perdón, ya la leí. Para las contras Turbo Engen y una Flash, dice Aria. Partidazo del B lástima la lesión de Ari Aria desde Luis Prats. Faltan pocos minutos para final del partido. Eibar defendiendo. Sí, pues. Sí, pues. Bueno, la vida. Y acá no me figura mi nombrecito de. Sí, ok. Bueno, en fin, gente. ¿Qué más nos queda por...? Ah, nos queda la repasadita de qué es lo que está pasando en este mismo momento y qué es lo que qué es lo que viene pasando. Bueno, ahora en este mismo momento gente hermosa, entonces, como decían por ahí, está ganando el, el Real Madrid 1 a 0 con un gol de Iván Andrés en el minuto 4, donde, como ustedes bien cuentan, está dominando asedio del Real Madrid. Alguien también dijo que hay un penal que era eh, a favor de Eibar que no se cobró. La cuestión es que ya estamos en el minuto 92 y se está por terminar ese partido. El Sevilla le ganó 3 a 0 al Levante Las Planas, el Sporting de Huelva y el Levante empataron 1 a 1. Y el Madrid Club de Fútbol Femenil le ganó 4 a 1 al Villarreal, Granada y Aleti juegan mañana, al igual que nuestro querido Barça Femení y quién más juega mañana. No, miento, 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 miento. Sí, está bien. Mañana juega Betis Real Sociedad y Atletic Club Valencia. Ok, está perfecto. Lo que les dije está todo, está todo correcto. De momento, con estos resultados, queda el Barça. Vamos a capturarlo. Si lo tenemos en Google, vamos a capturarlo. Mira, ¿cómo viene la cosa de momento? Viene así, bien así. Fíjate vos. Por ahora, por ahora, por ahora. Barça primero con 55 puntos, le seguiría el Real Madrid con 49, siguen estando... Ah, bueno, mañana... Mañana, o sea, el Barça tiene un partido menos que juega mañana, tendría... Si sí, el Barça gana, tendría 58, seguiría estando a 9. El Levante, que ya empató, 40 puntos. Están bastante lejos también los que, los que aspiran a... Hacer rucharle el piso al Real Madrid están, están todavía lejos. Levante, Madrid Club de Fútbol Femenino con 39 y el Aleti, que era mi gran apuesta, ahí quedó, ahí quedó el Aleti. Pero bueno, este, de momento así, así viene la cosa y el descenso, ahí está. El Sporting de Huelva tiene nada más 5 puntos. Betis 14, Granada 15 y Eibar Femenino 18. Bien, con este. Con este resultado, estábamos también con el tema de la NWSL. Que eh, lo más destacado fue este, este sold out, donde, donde habían como algo así como 11.500 personas allí en este estadio, que es el primer estadio construido pura y exclusivamente para el equipo para un equipo femenino y fue una cosa de locos porque hubo muchísimos goles de todos los colores terminó 5-4 yo en un momento empecé a alucinar con que el partido iba a terminar 5-5 y no estuvo lejos te digo 5-4 este, este Kansas City contra Portland Thorns donde pasó de todo ahora está ganando el Racing Louisville al Orlando Pride 2-1 y por cierto, ayer le ganó el Chelsea al Arsenal, eso lo comentamos, lo, lo hicimos un directo con él con y con Bimbo, este, comentando también ese, ese partido. Pero este, queda una jornada interesante por delante porque más tarde voy a estar comentando con el Bimbo, North Carolina Courage contra el Houston Dash. Y después hay más partidos, Utah, Chicago. Eh, mañana además de Barça Femení que vamos a tener un día de partida en Twitch y vamos a tener la reacción y comentarios en vivo y vamos a tener a Nuria acreditada en el Yohan y vamos a tener rueda de prensa y zona mixta en vivo en directo. También por la tarde a las 19 horas de Argentina, que para la gente en España son las 8 9 10 11 de la noche, estaremos comentando Seattle Rain contra Washington Spirit, pero sí es una jornada intensa para quien le gusta mirar mucho fútbol femenino. Este es un fin de semana más que interesante. Acá termino la encuesta del MVP que nunca la terminé. Ganó Patri de manera bastante contundente. Patri Mariana Frido quedó entonces. Bien, bien. De acuerdo con ustedes. De acuerdo con ustedes. Eh, última leída del chat. Falta. ¿Dónde me quedé? Minutos para el final del partido, Leibar defendiendo. Más cuatro de agregado. Ok, ya con eso. Y van a ganar. Balón de oro, dice Mac, totalmente. Cinco más agregado para que termine la primera parte del Luisville Orlando. Vamos, dice Darculé. Iván Andrés, balón de oro, dice Aria Plutón. Hola Raúl, bienvenido. Le hizo un gol a Leibar, dice Aria Plutón. Eh, final del partido, amarilla para el Orlando. Otra vez. Gaby dice: El Madrid va a tener ocho días para preparar. El clásico del Barcelona juega mañana y el miércoles el partido de Champions, así que tiene Giraldes que gestionar bien los cambios. Sí, totalmente, totalmente. Por suerte, por suerte somos inmensamente superiores al a Real Madrid. Dartcule dice: el tacón, el tacón. Eh, Gabriel dice: por eso te digo que para mí el Atlético no tiene. Opciones de quedar segundo, tiene que luchar por el tercer lugar. Es verdad, está muy complicado. Tiene que luchar por el tercer lugar. Muchas gracias, Handry, querido, por esa raid. Bienvenida a toda la gente hermosa que viene del canal de nuestro queridísimo Handry10. Muchas gracias, Handry, por esa raid por esa y bienvenida a toda esta gente hermosa que se suma. Eh, recién me doy cuenta que las árbitras de España visten de amarillo, pero los de USA van de verde. La vestimenta de los árbitros suele, o sea, no es, no es estrictamente siempre el mismo color. De hecho, hace no mucho había un partido de Copa América donde los equipos cambiaron de equipas, de camiseta de equipación porque eran muy similares y después tuvieron que ir los árbitros a cambiarse de equipación porque se tenían que distinguir de uno de esos dos equipos. Pero sí, la vestimenta de, de los árbitros va, va variando según la situación. Eh, Iván Andrés MVP del partido. Ah, esto es un momento épico. Vamos a poner un tweet. No, vamos a poner un tweet. Vamos a poner un tweet porque estamos en un momento histórico. Eh, al fin se le da a Iván Andrés su merecido reconocimiento. Espera, 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 espera. Vamos a poner así. Eh, vamos a poner así. Iván And Andrés eh, MVP del Partido, lo comentamos en vivo. Vamos a poner así. Este, Escúchame. Vamos a poner hashtag eh, Ivana Andrés. Balón. Espero que... ¿Te imaginas que... ¿Te imaginas que alguien me tome en serio? Bueno, puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Ahí dice, van a venir unos haters enojados, pero ¿cómo que sí, Iván Andrés? Bueno, no importa. Vamos a quitar un poco la... el pero... Eh, hashtag Iván Andrés Balón de Oro. Escúchame, ¿se acuerdan la final de Copa de la Reina que le dieron el MVP a Iván Andrés? Después de todo lo que había hecho Vanini, yo dije, no O sea, no lo... Bueno, increíble, increíble. Eh, él estará feliz, le han dado el MVP a Ivana. Hay que decirle a él. Eh, le ha pasado muchas veces, le ganan la espalda. Le ha pasado muchas veces le ganan la espalda, pero eso no sería problema si las delanteras convierten goles si van con un gol de diferencia. Hay que tener cuidado. Más cuatro en el Louisville, Orlando, dice Aria. Acá en Argentina los árbitros en su mayoría arbitran de amarillo. En general, eh, en general van, van de, de amarillo, fluor. Un like para Flepe. Gracias, Sevillista. Muchas gracias. Eh, Gracias Flepe, nos vemos mañana en el directo del partido. Buenas tardes, buena tarde Miriam. Nos vemos mañana en, en, Barça, en Barça Costa de Tenerife. Por cierto, esta noche, si quieren acompañar, vamos a estar a full, a full con el North Carolina Courage contra el Houston Dash también. Vamos a tener otra noche porque nos gusta agitar el avispero. ¿Quién ganó del Barça B? El Barça B, 6 a 2, Gregorio. Interesante cuello que dice Jona, per la partita di domani, davvero un momento impegnativo per il Barça. Sí, mo momento delicado de la temporada donde tenemos que hacer las cosas muy bien. Este, Gracias, Gabriela Bastianel. Eh, como siempre digo, benvenut, ben, benvenuta. Entre Benvinguda y Benvenuta se me complica un poco la cosa. Benvenuta, a supuesto, chat. La mía carísima Gabriela. Jordi dice, la verdad, cómo juega el Madrid es aburrido. Es muy aburrido. Es muy, muy, muy aburrido. Créanme que el fin de semana pasado estaba comentando con Marco Fuchfem. Real Madrid-Sevilla. ¡Oh, Dios! ¡Qué aburrido que juegan, por favor! No tienen sangre, ¿no? Realmente, realmente... Muy, 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 este. Se hace como, como, como apellida la árbitra, ¿no? Cuesta arriba. Se hace cuesta arriba a ver un partido del Contra el Versa le ponen más onda. Contra el Versa le ponen un poco más de onda. Este, pero sí, no. No, 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 no juegan, no juegan divertido. Buenísimas noches, Manu, gracias por sumarte. Eh, vaya ahora para mañana a las 14. Sí, madrugón la TAM, madrugón la Tam. Iván, ¿le han dado alguna vez el MVP esta temporada a paredes? Si no es así, Ivana ya tiene más MVP que ella. Ay, me parece que no. Me parece que no. Pero no estoy segura, ¿eh? No estoy segura si ha tenido algún MVP Irene esta temporada. La merengue es con la misma política de los merengues protestando, encarándose a la árbitra amarilla a la portera y sigue protestando brazos abiertos, increíbles. Sí, son también bastante. Bastante quejosas. Sí. Gestionar, gestionar la frustración eh, es, es, un, es un tema. Eh, ¿A qué hora darás la retransmisión? Eh, la de... Bueno, daré muchas. Vengo de maratón... Vamos, se viene una maratón muy fuerte entre hoy y mañana, pero va a ser media hora antes de que empiece el partido del femenino Es decir, a las 13.30 horas de, de España, que serían las... Eh, nueve y media de la mañana aquí en, en Argentina, un poquito antes de que, de que juegue el femenino. Rebux, siguiendo al Kansas City, ¿vendrá el Barça? Sí, yo creo que sí. Yo, yo le creo mucho ahí a, a Ticas. ¿De qué Madrid hablas? Del Real Madrid femenino, por supuesto. Eh, Gregorio dice: ¿Leí por ahí que era el primero en la tabla el que se enfrentó? Claro, sí, el Deport, el primero en la tabla. El primero en la tabla. Este, y muy, muy, muy meritorio lo de, lo de las pibas. Juega muy mal el Real Madrid con buenas jugadoras, es un desperdicio, dice Jorge. Aria dice: Lo único divertido de ver a Real Madrid es escuchar a misa desde el arco gritando de todo. Confirmo, confirmo. Manu, segunda cuenta, segundo likes. Este femenino este año lo ganamos toda por toda. Grande Manu, muchas gracias por ese doble like. Muchas gracias, muchísimas gracias. Crack. Ahí te dejé la rifle pica. Muchas gracias, Handrico. Eh, muchas gracias, muchas gracias, Jandri! Muchas gracias. Qué crack, qué crack, qué crack. Enorme, ¿no? enorme, enorme eh, nuestro querido jandri 10. Hermoso canal, cule también. Descanso del Louisville versus Orlando. Ok, ok. Quedó 2 a 1, sigue 2 a 1. Alex, mañana ganamos y todo lo que queda, dice el gran Manu. Perdón, acabo de llegar, como que retransmisión. Mañana juega el Barça Femení. Mira. Mañana, a ver, vamos a poner en contexto. El filial, el Barça femenino B, acaba de ganar 6 a 2 al Depor, evidentemente al Depor femenino, segunda división de fútbol femenino español, con un 6 a 2. Mañana, 14 horas de España, 10 de la mañana en Argentina, juega el Barça femení, primer equipo, contra el Costa de G-Tenerife, jornada número 20 de Liga F. Eso es lo más importante que tenemos que saber este fin de semana. Después hay un montón de cosas, el Real Madrid acaba de ganar con lo justo a Leibar, eh, empezó la liga en Estados Unidos, que en fútbol femenino es la super élite la super, eh, del... Eh, el fútbol femenino, la liga estadounidense, comenzó hoy, comenzó hoy y este, está dando que hablar porque ya empezó con un récord por allí, porque está repicante todo, así que este, también está un, poco, está un poco el ojo puesto también ahí. Eh, mm, por supuesto, Manu dice Handry. El deporte femenino, sí, no seamos pollitos en fuga de pa, no sean se Mira. Pollito que se fuga va a parar a la freidora. Ahí está. Eh, arriba esos likes. Grande Pablo. Deport de La Coruña. Sí, señor. El conjunto gallego. Sí, 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 sí. Exacto. No he podido ver el Barça B femenino. Imposible por ningún lado. Es que no ibas a poder a menos que vayas al, eh, al, al a la ciudad deportiva porque no estuvo televisado. O sea, nadie televisó ese partido. Yo lo seguí el minuto a minuto en Twitter. Eh, nada, un par de cuentas que, que, lo estaban, que lo estaban comentando, pero no, eh, que se llamaba, como les dije, FSB Femenino, algo así se llama la cuenta, se los dije al, al principio del directo, ahora ya me olvidé, y lo fuimos siguiendo ahí medio que minuto a minuto de lo que contaba la gente que estaba ahí, pero no hubo televisación, o sea que... Eh, nada, eso... Eh, Luteris dice, no me enteré ah, no me he enterado de lo del deporte femenino Barça, joder, vivo en la misma ciudad, lo hubiera ido a ver, no, igual jugaron en Barcelona, sí, pero, pero dicen que estuvo repicante, dicen que estuvo muy, 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 muy lindo. Y nada, gente, eso es un poco, eso es un poco lo, lo importante de esta, de, esta, de esta jornada. No hubieron mayores sorpresas en Inglaterra tampoco. Y nos vamos a ver eh, para los que quieran seguir la Trasnoche Food Fem, nos vamos a ver en un rato. Vamos a seguir ahí en, en, en Norteamérica. Y ya mañana a full con eh, Día de Partido lo vamos a hacer en Twitch, bien tempranito, así que estén atentos. Y después, por supuesto, comentarios, reacción. En vivo del Barça Costa de G Tenerife. gente hermosa. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más. Muchísimas gracias de todo corazón a esa gente hermosa que apoya predicciones para mañana. Yo digo que va a ganar el Barça de 6 a 0. Me la juego con un 6 a 0. Este vamos a ver, las últimas, o me quedé corta o me fui al pasto. No estoy invocando nada, chicos. Estoy con la tripa. Destripada. Un placer. Gracias Iván. Seguimos la trasnoche, Grande aria. Chavi. Muchas gracias. Buen trabajo Felipe. Enhorabuena. Pasa PayPal. Muchas gracias. Vamos vamos a agradecer con una cumbia y ahí y voy pasando y voy pasando PayPal. Espera, porque no me acuerdo eh, cómo hago para, para pasar mi Eh, es que creo que es con el mail, pero no me figura. Eh, a ver, déjame ver, déjame ver. Para, espera, vamos con la cumbia, igual porque. Vamos con la cumbia, vamos con la cumbia. Sí, qué grande, muchas gracias. Escuchame, estábamos. Muchas gracias. Sí, Chavi, por ese enorme aporte solidario al canal de Flepe para que esta flepita pueda seguir adelante Good morning, Gaitana, good morning, good morning, Gaitana, good morning, good morning, Gaitana, good morning. Good morning, Gaitana, good morning. Los gatuchos me han tomado el canal. Me han tomado el canal. Cumbia, 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 cumbia Walsh, Cumbia Walsh, época, sí. Muchas gracias, Chavi, por ese reporte solidario al canal de Flepe para seguir adelante. Manu también por esa membresía y bienvenido como nuevo miembro del canal. Muchas gracias, Manu. Ahí pasa el mail. Ahí va a ser el mail para los que quieren hacer aporte solidario mediante PayPal. Muchas gracias, Chavi y Manu. Cumbia Walsh. Cumbia, 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 cumbia. Walsh. Aplaude Pablo Porcur Alexis que pronostica 6 a 0. Mac, grande Mac, muchas gracias, un abrazo enorme. Muy bien, mano, muy bien, mano. El Washington pide jugar mañana, es verdad. No, viste al revés, no me des bolilla. Hoy tenemos forrash dash. Está, muchas gracias, Chavi, ahí por, por agitar el avispero y también este Manu. Y pues qué guapada, gracias al que maneja la suerte, el algoritmo, estupendo. Dice Chavi, bien, 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 bien. Sí, eso, Aria, eso, Aria, dije mal, dije mal, el, el, el Courage y el Houston Dash. Y mañana vamos a estar con el del el Cielo y el Spirit también. Sí, para los que tengan ganas de Trasnoche Food fame. Gente hermosa, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ahora sí me voy. Me dejo de dar vueltas como una calecita y me voy, me voy, me voy. Muchísimas gracias, de verdad. Son unos cracks. Eh, tengo un amigo de Aedo, ¿de dónde eres tú? Se lejos, lejos de Aedo. Lejos de Aedo. Aedo es más por zona oeste. Por zona oeste. Eh, gente Bella, les mando un abrazo enorme y nos vemos más tarde y nos vemos mañana chau chau muchas gracias gente bella por haberme acompañado una vez más muchísimas gracias chavi Ay, gracias de todo corazón última leída de chat familia de mañana ganamos si 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 grande Manu adiós Esteban un abrazo chau Alia de Plutón Nos mando un abrazo un abrazo visca el femenina el putempo Ciao